ahora da comienzo Dios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Dios que te escucha comienza ya. Regresamos en breve con más de Dios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar, ¿qué harás? Si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos, espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. El desalojo debe ser a pie, hacia un lugar alto. Si ves algún letrero de ruta de desalojo, sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami. Para más información, visita nuestra página oficial redsismica.uprm.edu. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-02968. Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-05824. La Administración Municipal de Lares te invita al Festival de la Almojábana en la Ciudad del Grito. Este próximo sábado 6 de abril, no te pierdas el homenaje al Jibarito de Lares, Odilio González. Y el domingo 7 de abril, cerramos en grande con la orquesta A Son de Guerra. Además de la gran variedad gastronómica y mucho más, ven a gozar de la tradición en familia desde la Plaza de la Revolución en Lares. Transmisión en vivo por Radio Grito, el medio que te lleva por el 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio. Y continuamos con Dios que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Días Puerto Rico, muy buenos días a todas esas personas que nos siguen de diferentes puntos a nivel global. Estamos hoy aquí nuevamente y ya vamos a comenzar con la comandancia de Arecibo para que nos informe qué ha estado pasando en las últimas 24 horas y durante la noche, ¿no? Muy buenos días, ¿con quién estamos hoy? Sí, estamos hablando con la gente Wanda Vázquez durante la mañana de hoy. Buenos días, Wanda, ¿cómo te encuentras? Sí. Gracias a Dios, muy bien. Esperamos, ¿verdad?, que tú durante el día de hoy pues continúe, ¿verdad?, bien con todo el día y toda la semana, ¿verdad?, de lo que resta durante el fin de semana. Durante la noche ayer hubo una intervención donde agredieron a un sargento de la policía y un agente del orden público. Esto ocurrió a aproximadamente eso de las 6:40 de la tarde. Aproximadamente, pues esto fue en la carretera 149, intersección con la carretera 145 del municipio de Ciales. Al momento de esta intervención, el agente, el sargento Alejandro Ortiz Santiago y el agente Edgardo Álvarez Linares se encontraban realizando esta intervención en esta carretera con un vehículo de tipo motora de campo. En esta intervención, cuando ellos intervienen por la ley 22 de tránsito, ya que el conductor no tenía ni tablilla ni tenía tampoco el casco protector relacionado a la ley de tránsito por la ley 22, acto seguido llegó otro vehículo tipo Can-Am y se detuvo en el lugar de los hechos y dos individuos comenzaron a discutir
con el sargento, por lo que se tornaron agresivamente y agredieron al sargento, ambas personas. Posteriormente, pues el agente tuvo que ser también intervenir contra estos individuos, donde pudieron lograr el arresto de estas personas. Estos fueron identificados como Luis Mayor Vélez y Luis Mayor Fernández, ambos padre e hijo. Estos se encuentran detenidos, ¿verdad?, por la policía, para posteriormente el caso se citó durante la mañana, durante el día de hoy, por la fiscal Daisy Quintero, quien van a estar radicándole los cargos correspondientes a estas dos personas. Por otra parte, también ayer la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores en el área de Arecibo radicaron cargos contra una persona, contra Héctor L. Rivera Ríos, de 57 años y residente de Manatí. Esta persona, por la ley 246 de bienestar, de seguridad, bienestar, de protección de menores, le radicaron cargos por maltrato. Esta persona, entre el 2013 hasta el 2017, pues maltrató a una menor de 7 años hasta los 11 años. El caso fue consultado con la fiscal Lucian Sánchez, quien ordenó radicarle los cargos correspondientes a esta persona, y el caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba pues determinó causa y le impuso una fianza de 20,000, la cual prestó y quedó bajo supervisión electrónica hasta su vista preliminar. Esa es la información que nosotros tenemos durante las últimas 24 horas. Como siempre, a los conductores mucha precaución, utilizándose el cinturón de seguridad, no utilizar el celular, o verificar, ¿verdad?, las señales de pares, pues a usted hacer las mismas, igual del SEDA, y las luces, ¿verdad?, los semáforos de luz. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias, Vázquez, por toda esa información importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. Okay, gracias. Y continuamos aquí a través de Radio Grito 1200, recordando que ya hoy, ¿verdad?, es 5 de abril del 2024, viernes 5 de abril del 2024, son las 6:07 de la mañana. Y antes de comenzar con un resumen de lo que ha estado pasando, un día como hoy, como siempre, todos los días comenzamos, ¿verdad?, con los días internacionales y mundiales. Hay algunos que podrán celebrar aquí, otros no, pero sí, hoy se celebra lo que es el día de hacer conciencia. ¿A qué nos referimos con hacer conciencia? De eso vamos a estar hablando ya en unos minutitos, ¿verdad? Pero antes de, ¿verdad?, de explicarles de qué consiste, ¿verdad?, el día de hacer conciencia, quiero recordarle a todas las personas que nos siguen que si usted se encuentra en algún lugar en estos momentos, ¿verdad?, porque nos estamos expuestos a cualquier cosa y necesita ayuda de alguna manera, se quedó a pie, mira, llámenos para notificar a la policía si no logras contactarte con ellos, ¿no? Que con mucho gusto vamos a pasar la llamada. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, y es un placer, ¿verdad?, poder ayudarlos a ustedes en cualquier punto de la isla en que se encuentre. Oye, y como estábamos hablando, 5 de abril, viernes 5 de abril, día Internacional de la Conciencia. ¿Y a qué nos referimos con Día Internacional de la Conciencia? Pues, ¿qué es la conciencia a la que se refiere este Día Internacional? Pues la ONU pide a gobiernos, agentes sociales y a personas en general que fomenten una cultura de paz con amor y conciencia. ¿Qué quiere decir, verdad, la palabra conciencia? Lo que es la conciencia es algo difícil de explicar por lo abstracto del término, ¿verdad? Si nos fijamos en la etimología de la palabra, el vocablo proviene del latín conscientia, con el conocimiento, ¿verdad? Eso significa que la palabra conciencia se refiere a aquello que el sujeto o el ser humano conoce. Por lo tanto, la conciencia es algo que tú conoces, que lo tienes ahí, ¿ok? Entonces, pero también es posible que la conciencia de la paz y el amor, ¿verdad? Una conciencia de paz y amor en el mundo. Pues así explicado, el concepto aparece un poco
lo que es utópico, pero la ONU pretende fomentar esta cultura para extender en todo el mundo este cambio de conciencia. Así que vamos, ¿verdad? Vamos a esparcir esto, a pasar la voz para que todos hoy nos unamos en lo que es el día de hacer conciencia. ¿Verdad? Es algo bien raro que no todo el mundo celebra, pero sí, ahí estamos para, ¿verdad? Para añadir a cada día de nosotros una razón de existencia. Oye, y ahora sí, a lo que venimos, recordando que hoy es día de actividades, pero antes hacemos un resumen breve de lo que se va a estar hablando en el día de hoy. Y comenzamos con Temo por mi vida, adulto mayor pasa odisea para buscar ayuda para su hijo, paciente de salud mental. Además, clientes de Plan Vital podrán comprar medicamentos en las nuevas farmacias Caridad. El dueño de la cadena local habla en exclusiva sobre los servicios que incorporará a las antiguas SBS y cómo fluye la transición de la histórica transición. También para el día de hoy, también lo que es el DRD aumenta la aportación económica a sus atletas becados, conoce también los beneficios y cuánto de dinero reciben. Oye, y también tenemos que, ¿verdad?, que añadir que aquí puedes también consultar la lista de compras del plan de alimentación de Estar Bien semana por semana, que vamos a estar hablando de eso también. Además, recuerden que buscan soluciones ante inminente fin de lo que es el subsidio de internet. Vamos a ver qué pasará con esto. Muchas personas que se están beneficiando, ¿verdad?, de lo que es internet. ¿Qué pasará? Pues se están buscando soluciones en estos momentos con relación a este tema. También pronostican una temporada de huracanes bien activa. Y la pregunta es, ¿ya usted está preparado en su residencia? ¿Ya tienes lo que es plantas? Si tiene lo que es las plantas eléctricas con el tune-up que le dan, la limpieza, cambio de aceite, verifica que todo esté bien. Pues hoy, si no lo has hecho, ya se te está haciendo tarde. Además también de verificar las placas solares, si tienen placas solares. Hay muchas alternativas que, ¿verdad?, que yo sé que estas personas que le brindan estos servicios a las personas dueñas de placas solares pueden ofrecerle a ustedes para estos tiempos de huracanes. También continuamos aquí con informaciones que se van a estar hablando durante el día, que Jennifer González presenta su plan de energético. Eso hay que verlo, ¿verdad? También a ver qué estará presentando. Y también con relación a lo que es la política, saludo a todas esas personas que nos están viendo en estos momentos a través de las redes sociales y a través de las personas que nos escuchan por las ondas de Radio Grito 1200, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Saludo a todos ellos. Oye, y la pava unida de cara a las primarias, ¿qué pasará este año? Hay que ver. Y visibilizan el impacto real del informe de los CMS para la isla. Oye, y continuando también informaciones que hoy se van a estar hablando, volvimos a la juventud. ¿A qué nos referimos? Adultos mayores que gozan de Olimpiadas Especiales. El evento que organizó el municipio de Canóvanas y el DRD estuvo lleno de risas y música. Así que felicidades a todos ellos. Me alegra, ¿verdad?, que continúen haciendo estas actividades para fomentar, ¿verdad?, el entusiasmo a todas estas personas mayores de nuestra isla. Así que los exhorto a que continúen con todas estas actividades. Oye, y continuando también para el día de hoy, esto es un tema importantísimo que se va a estar hablando hoy, que están, ¿verdad?, las personas pendientes, qué pasará con todo esto, y es con relación a los participantes de PAN. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es que participantes de PAN? Esto es una pregunta, ¿verdad? ¿Participantes del PAN pierden beneficios si aceptan donaciones de alimentos? ¿Verdad? Y funcionarios aclaran la información ante la duda que ha surgido, y la secretaria del Departamento de la Familia, lo que es Jenny Rodríguez Troche, y el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Alberto Fradera,
reaccionaron a la duda sobre si los participantes del programa de asistencia nutricional podrían perder sus beneficios si reciben donaciones de alimentos. Los funcionarios aseguraron que esta información es falsa y atenta contra la seguridad alimentaria de la familia. Tomamos, y estas son las expresiones, tomamos estas denuncias como un atentado a la desigualdad alimentaria de las familias y pedimos a todo aquel que tenga información que la denuncie y presente una querella en el departamento para tomar acción inmediata contra quienes pretenden privar a los, ¿verdad?, más vulnerables del derecho más básico, que es la alimentación. Es una intimidación que no vamos a permitir. Los participantes del PAN deben estar confiados que nadie va a negarles sus beneficios por aceptar donaciones de alimentos, y esto lo aseguró la secretaria de la familia. Oye, en lo que estamos parando, esto es increíble. Así que todo ser humano, y olvidándonos de esto porque hay mucha más información, pero es mi opinión personal, ¿cómo usted, verdad? Esto es algo, ¿cómo usted le va a le quitaría los beneficios? Que esto es algo que ahora mismo se aclaró, ¿verdad?, en la información que brindé. Alimento, una persona que necesita alimento, que está recibiendo ayuda. Así que esto, si esto, estas donaciones son para todas estas personas, pues, ¿por qué? ¿Verdad? Debería de afectarle. Esto yo lo encuentro medio ilógico. Pero ya se aclaró, ¿verdad?, esta pregunta para las personas que estaban, ¿verdad?, con algún temor. Si usted recibe, ¿verdad?, estos servicios, no debe temer porque se supone que no tengas ningún problema con sus servicios, ¿verdad?, de plan alimentario. Así que, oye, son informaciones, ¿verdad?, que son importantes ofrecer, porque hay muchas personas que siempre tienden a estar con las preocupaciones, ¿verdad?, de que sus poquitos beneficios lo puedan perder. Así que no tengan preocupación, y siempre que usted tenga una duda con relación a algún beneficio de esto, mira, llame a las agencias pertinentes y aclare las dudas antes, ¿verdad?, de perder quizás alguna ayuda que pudiese recibir adicional. Oye, y cerca de 91 mil contratos gubernamentales levantaron banderas sobre posibles fuentes de riesgo de corrupción. Esto hoy se va a estar hablando, no se lo pueden perder. Y quiero abundar un poquito más, ¿verdad?, con relación a esta noticia. Y es que esta cifra, para las personas que lo siguen, esta cifra representa cerca de un 13% de los contratos gubernamentales que fueron evaluados en la herramienta digital Contratos en Ley. Y a luz de la sentencia de Oscar Santamaría, la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sembrando Sentido, reveló datos sobre la gestión de contratos gubernamentales en Puerto Rico. Y según el sistema de contratos en ley, desde marzo de 2015 hasta el 26 de marzo de 2024, se han levantado las banderas rojas sobre más de 91.670 contratos de un total de 700.000, de lo que representa aproximadamente el 13% de los contratos analizados. Así que mira, de esto también se va a estar hablando hoy. Estas son informaciones importantes. Le estamos dando un toquecito ahí para que se quede entretenido, ¿verdad? Mientras toda esta información más adelante, ¿verdad?, se abunda. Oye, también continuamos con, ¿verdad?, con el día de hoy. Recordando que hoy es día de actividades. Los viernes siempre ofrecemos aquí las actividades que usted puede disfrutar el fin de semana con su familia. Y por eso nosotros aquí en este programa todos los viernes ya llevamos bastante tiempo ofreciéndole esta información para el deleite de ustedes. Recuerden que todavía la zona norte de Puerto Rico no está apta todavía por las marejadas para los bañistas. Recuerden que tenemos la otra alternativa del área sur. Así que mira, siempre manténgase en sintonía a esta emisora y también a los medios de comunicación para que esté al tanto, ¿verdad?, de la situación en los mares, para el disfrute de toda nuestra familia y de todos nuestros turistas. Es importante, como acabé de mencionar, pasar esta voz a nuestros turistas, a nuestros familiares que vienen con otras personas de allá, ¿verdad?, para que no ocurra incidente. Oye, ya hoy es viernes, repito, nuevamente jueves, viernes
5 de abril. Y como siempre en Isabela, ¿qué es lo que hay? Pues en Isabela tenemos viernes de salsa como todos los viernes, ¿verdad? Oye, tenemos a Michelita conmigo. Michelita, hoy es viernes de salsa. ¡Salsa! Eso es así. Muy buenos días a ti, Nadioca, y buenos días a todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Siempre me aparezco por aquí y me escapo, así que hoy es viernes de salsa. ¿Y qué más tenemos por ahí durante el fin de semana? Oye, tengo varias actividades y por eso me voy a disfrutar de esta taza, pero mira, si tú te quieres anunciar con café, mira, llama aquí al 897-1200-897-3889 y podemos hacer ese anuncio espectacular como esa tacita de café que tú estás haciendo aquí para promoverlo, ¿ok? Mira, mira, mira qué rico. Así mismo como lo oyes. Así que si tienes, ¿verdad? ¿Algún negocio de café? Pues mira, llámanos, que con mucho gusto a esta hora de madrugada, que es rico beberse una tacita de café. Oye, y hoy viernes de salsa en Isabela, como dije, también en deporte. Tenemos voleibol superior femenino en Junco y tenemos los mercados agrícolas en los siguientes pueblos. Se los voy a mencionar poco a poco para que, ¿verdad?, para que apunte, porque los mercados agrícolas van a estar en Jayuya, Comerío, Aguadilla, Luquillo y Camuy. Repito, en Jayuya, Comerío, Aguadilla, Luquillo y Camuy. También Inda en teatro. ¿Qué es lo que hay en teatro? Inda Height. Esto es en el Viejo San Juan. Y vuelvo a los deportes. Tenemos Baloncesto Superior Nacional en Bayamón y Baloncesto Superior Nacional en Manatí. Y continuamos con monitoreo de playas, alerta de calidad de agua. Para el sábado, ¿qué es lo que tenemos? Oye, tenemos el Festival de las Almohábanas en el pueblo de Lares. Ya esto comienza desde hoy, ¿verdad? Desde mañana. Vamos, mira, Michelle, por favor. Ajá. Claro que sí. Tenemos el Festival de la Almohada, que es el ARI. Esto comienza ya desde mañana. Desde mañana y transmisión en vivo por Radio Grito, el medio que te llevan a Dios. Así que, mira, estamos pegados en todo, así que no te puedes perder esta transmisión del Festival de la Almohada. Y si quieres comer almohada, qué mejor que las almohadas de nuestro pueblo. Así que echa para acá. ¿Te encantan las almohadas? Escríbeme. Escribe aquí, me encantan. A mí me encantan las almohadas, pero las originales. No las inventadas, las que son originales. Oye, y también, además del Festival de la Almohada, también tenemos en música Los Sábados para la Plaza. Esto es en Cagua, Los Sábados para la Plaza. También con relación a los nenes, los talleres gratuitos que siempre se le dan allí en el Jardín Botánico de la UPR. Ah, es verdad, así que mira, recuerden que estos son alternativas para toda la familia que siempre ofrecemos aquí. Volvemos el sábado también, In the High. Esto es en cuestión de teatro. Esto es en el Viejo San Juan. Y Cine Bajo la Estrella. Ay, qué romántico suena esto. Cine Bajo la Estrella, Cine Estuario, esto es en la Laguna del Condado. Estas son alternativas diferentes, ¿verdad?, que usted puede disfrutar en familia, ¿verdad?, y sin tener que salir de la isla. También en deporte volvemos el sábado con Baloncesto Superior Nacional, que son en Arecibo, Carolina, Aguada y Manatí, ¿ok? Vuelvo y repito, Baloncesto Superior Nacional en Arecibo, Carolina y Aguada. Y aquí voy a hablar del de Manatí, que tengo que corregir que el de Manatí no es baloncesto, el de Manatí es voleibol superior femenino, ¿ok? Voleibol superior femenino. Y para ese sábado tenemos mercados agrícolas también en Cagua, el mercado agrícola y artesanal en Cagua. Y el domingo, ¿qué es lo que tenemos con el domingo? Vamos a continuar con actividades. ¿Estás apuntando? Si no, mira, vuelves a ver el programa de Nadios, que le da muchos likes y te enteras de todas estas actividades. Mira, el domingo, te iba a decir, Aleisha. El domingo también tenemos festival de... Correcto, tenemos festival de la Almohábana y también va a estar la transmisión en vivo por Radio Grito, el medio que te lleva a Dios. Así que mira, tenemos el festival de la Almohábana en nuestro pueblo, aquí mira, aquí mismo, sí, en Lares. Y en deporte tenemos voleibol superior femenino en Santurce. En mercados agrícolas, estamos hablando ahora del domingo, tenemos en mercados agrícolas, mercado orgánico, que esto es la placita Roosevelt en San Juan, que siempre mencionamos a todos nuestros pueblos hermosos y preciosos. También en teatro, continúa In the High,
en allá en el viejo San Juan. También deportes. Oye, aquí mencionamos todo. Esta vez no tengo nada de Laja, pero Laja siempre está encendido. Laja siempre está bien, tiene muchas alternativas allí cuando vas a esta área de allí de ¿verdad? Que hay muchos negocios, pues allí es riquísimo también. Si quieres compartirlo así con tu familia, también es otra alternativa. Oye, me quedé en teatro, que ya lo mencioné, que es In the High. Y tenemos baloncesto en deporte, baloncesto superior nacional. Ya estamos hablando del domingo, recuerden. Baloncesto superior nacional en Caguas, baloncesto superior nacional en Mayagüez y voleibol superior femenino en Corozal. Eso es lo que tenemos para este fin de semana y le voy a añadir un poquito más para el lunes, porque el lunes tenemos más baloncesto para las personas que no pueden ir el fin de semana en Baloncesto Superior Nacional en Santurce y Baloncesto Superior Nacional en Guaynabo. Y el lunes va a haber en Bomba y Plena, lunes de Plena en Río Piedras, si te encantan todas estas actividades. Oye, eso es lo que tenemos por ahí con relación a actividades. Y para los amantes del cine, tenemos ahora mismo que se está exhibiendo The First Old Man, también The Monkey Man. Y también se está ahora mismo en cartelera lo que es The Chosen. Son alternativas. Y los que le encantan las películas de Godzilla, Godzilla Kong, The New Empire, también se va a estar exhibiendo, o se está exhibiendo. Y películas de Disney, que son mis favoritas. Yo soy bien infantil. Yo sé que Michelle también es infantil como yo. Pues tenemos a Lucas, así que mira, es lo que tenemos con relación a para este fin de semana, ¿verdad? Y quiero añadir un poquito de Lucas, porque yo sé que como yo hay mucha gente que son infantiles. ¿Y de qué se trata Lucas? Vamos por encima, vamos a ver qué lo que tenemos con Lucas. Con Lucas, para las personas que le interesan, le tengan interés en ir a ver o llevar a sus hijos, pues la historia se desarrolla en un hermoso pueblo al lado del mar en la Riviera Italiana. Y es la que del crecimiento de un niño que experimenta un verano inolvidable con helado, pasta e interminables viajes de scooter. Luca comparte esta aventura con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un gran secreto. Es un monstruo marino de otro mundo ubicado justo debajo de la especie de agua. Así que mira, si eres amante de estas películas, tenemos a Lucas para este fin de semana. Eso es lo que tenemos por actividades, ¿verdad? Y películas para este fin de semana. Pero quiero añadir que ahora mismo en una de las de las noticias que están en desarrollo, el FBI y Servicios Secretos realizan allanamiento en Palmas del Mar, en Humacao. Esto está ahora mismo, ¿verdad?, en desarrollo para las personas que no están viendo en estos momentos. También quiero añadir que para el día de hoy, ¿cómo va a estar nuestro tiempo? Vamos a añadir un poquito de esta información porque sé que hay muchas personas que nos siguen, ¿verdad?, día tras día, para ver si pueden hacer alguna actividad al aire libre. Si tú eres de estas personas como yo que nos encanta estar al aire libre y haciendo inventos, pues mira, hoy, para el día de hoy, tenemos que, y en este momento está en 69 grados, mayormente soleado, una máxima de 88, una mínima de 68. Se esperan condiciones parcialmente nubladas de 12 de la tarde a 1 de la tarde, y el clima mayormente nublado a eso de la 1. Pero durante la mañana estamos viendo que va a estar sumamente soleado, bien agradable, ¿verdad? Para así que puedes adelantar estas actividades al aire libre. También, antes de irnos, el pronóstico para los próximos días están similares, pero también quiero añadir que hoy amaneció a las 6:17 de la mañana y va a atardecer a las 6:47 de la tarde o de la noche. Es lo que tenemos por el momento. La calidad de aire para las personas que también padecen de enfermedades respiratorias es de 23 y es similar a la de ayer a esta misma hora. Recuerden
que estamos aquí para informarles día tras día. Y recuerden quedarse ahí para escuchar nuestra programación exquisita, con mucha información, muchos programas de entretenimiento también para usted que está ahí en su hogar o está en otra parte del mundo y quieres enterarte de lo que está pasando en nuestra isla. Que Dios me los bendiga y será hasta mañana. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura. El flow que tú necesitas con Lare Cop. Contigo siempre. Solicita tu préstamo personal desde $3,000 con un pago mensual de $70, $5,000 con un pago mensual de $78, $10,000 con un pago mensual de $128, $15,000 con un pago mensual de $194, $20,000 con un pago mensual de $263, $25,000 con un pago mensual de $330. Lare Cop, contigo siempre. Puedes pasar por nuestra página web www.larecop.com o llamarnos al 787-897-2255. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC, no por el gobierno federal. Cabán Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487 en Aguadilla, en horarios de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si Cabán no lo tiene, no existe. Especiales de primavera. Chuletas deshuesadas, corte de centro de Estados Unidos, frescas a 1.89 libra. Coca-Cola o Sprite regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Tomahawk Steak Nicaragua, 6.99 libra. Arroz rico grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Ahorros para celebrar la apertura de nuestra nueva tienda de San Germán. Visita nuestras redes sociales para más información. Especiales válidos hasta el 10 de abril del 2020. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.